Inspirados en las tradiciones de lucha, cumpliendo lo aprobado en la Constitución, los granmenses este 26 de marzo acudieron a las urnas a reafirmar su derecho ciudadano. Participaron el día de las elecciones en un 76,24% de asistencia. Estamos hablando de que ejercieron el derecho al voto más de 20.000 granmenses con relación a las elecciones de delegados a las asambleas municipales. Eso representa un éxito en el trabajo realizado. Un proceso de participación popular conducido por las autoridades electorales valida las mejores energías de un pueblo que se sabe protagonista. Hay que decir que las autoridades electorales de Granma trabajaron con una organización buena que conllevó inclusive a que nosotros en horas tempranas de la noche pudiéramos haber conocido la participación de nuestro pueblo en las urnas. Hay que decir que en muy corto tiempo hemos realizado tres procesos: el proceso del Código de la Familia, el proceso de elecciones municipales y el proceso de elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. Tres procesos en los que las autoridades electorales han tenido que dedicar tiempo a la organización de cada uno de ellos. Y hay que felicitar a las autoridades electorales de Granma porque en cada uno de los procesos se ha hecho con mucha organización, con mucha transparencia. La elección de los 34 diputados de Granma superó en participación los dos últimos procesos, legitimando el apego del pueblo a su revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.